Habla de deportes. ¿Y eso? Habla de deportes, Colomar. Ay, ay, ay. ¿Qué noche de brujas? $240,000 para el ganador, che. $240,000. No le hace caso. No hablé de gran hermano, Colomar. Habla de deportes, que para eso te pago. Enmascarado. Pero que son enmascarados. Da la cara. Da la cara, cobarde. Cobarde como los que van al negocio de Bernardi. ¿O sos vos? Cobarde. Pronosticá a Niulia Central, que no la pegás nunca, en lugar de pronosticar Gran Hermano. Me suena la voz. Aprendé de Maldonado. No es Maldonado. Sendos empates. Fuertísimo, chicos. Careta, sendos empates. Hoy te lo digo, sendos empates. Empatan los dos. ¿Quién será el enmascarado? ¿Quién es? No hay empate entre Unión y Colón. Unión y Ñul, perdón, me voy. Qué hermosa mujer que está en el living. Callate la boca, que. A ver, bueno, no hay empate, pero ¿quién gana? Decí quién gana, yo dije que empatan. ¿Quién gana, Unión o Newell? Todavía tengo que ir a los entrenamientos, cosa que vos no haces. Tiene un poco. Porque estoy acá. Es un enmascarado que defiende a Maldonado, claro. Pero que. Y el discurso es muy parecido al de Maldonado. Me suena a Gabriel. Lo banco a Maldonado a morir. No, seguro que no es porque Maldo no sería capaz de hacer semejante autobombo, ¿no? No, porque esto vendría a ser. En la casa de Gran Hermano aparentemente no hay autonominaciones. Eso sería como autonominarse si Maldonado se pone detrás de esa careta, ¿no crees? Sería un autobombo que no. No creo. Con la ética que tiene. Colomar. Me dijeron que te vieron en Palos Verdes. No practica más entrar ahí. ¡No! Fui a comer un asado, Sonso. No. No te enganché con él. No te enganché. ¿Pero la quién cara, es? No te enganché ¿quién con es? Él. Y aparte, no imposté la voz porque sos Maldonado. No. Te pensaba acá con el mismo vidrio. No es. Venía a vivir en Maldonado sin la careta. A ese Maldonado... Tampoco me lo banco mucho, pero a vos menos. Él por lo menos acierta los pronósticos. Máscara, ¿tiene ortodoncia? No pegas una. Gabriel, no pegas una. Hace la B, ¿viste? ¿La B? ¿Por los dos? Sí. O la B. Sí, la B, la victoria es Maldonado. Me parece que lo delató la B. No sé. Bueno, vamos a ver qué sucede con el enmascarado ahora. Nuevo personaje que tenemos en el control. Mira vos. Pero para mí le tiene envidia al loro. Yo me quedo con el loro. Obviamente. Obvio, ¿no? A muerte estamos nosotros con el loro. ¿Vos, Anita? Con vos, Lorenzo. No sé. ¿Cómo no sé? ¿Cómo no sé? No. Estoy pensando. ¿Se ofende el loro? No, pero no escuché lo que me estaba diciendo. O sea, a vos te van a morir. Una gorra, ahora. No, ni hablar. No, si van a más al loro. El enmascarado. No, al loro está con nosotros. Yo con Gabriel Carlos tengo una relación de lujo. Somos compañeros, nos llevamos realmente bien, tenemos mucho respeto hace muchos años, pero ¿cómo no va a encarar a Lorenzo? Lo que estaba pensando, en ese momento no los escuché, es que como justo hoy arranca la casa de Gran Hermano y vamos a conocer un montón de personajes que después seguramente pasarán a ser ejemplo. Espero que no. Depende de lo que haya. Acá también van apareciendo distintos personajes en esta casa. Sí. Que no es la casa de Gran Hermano, pero estamos todos bastante limados. ¿Estará el confesionario de Mañanita en el control cuando arranque Gran Hermano? ¿Habrá un confesionario? Para mí va a haber un confesionario, sí. Sí, va a haber un confesionario. Sin valijas. Porque acá vamos y venimos todos los días, sí. Pero confesionario me parece que va a haber. Sacate la careta mañana, ¿eh? Sacate la careta. Es un personaje enmascarado, me parece. Aparte tiene sponsor ahora. Sacate la careta. Sí, la verdad. Aparte tiene todo un grupo de gente atrás de él. Mirá. Tiene todo un grupo de gente. Ahí se la saco, mirá. Ya. ¿Qué pasa? Mirá. Ahí se la saco. Hola, Gaby. ¿Qué tal? Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué es la Gaby, Carlitos? Tenemos al coro también. Recién llega al control, dice Gabriel, me dice acá mi cadena de la producción. Bueno, nos vamos, chicos, hasta mañana. Después veremos qué pasa con este intríngulis del control y Mañanita. Chao, hasta Mañanita, ¿eh? Nos vemos Mañanita. Chao, Nachito. Chao, Nero. Chao, Lorenzo. Yo me voy a buscar. No, te enganché, Loro. Mirá, pará, a ver qué está pasando. ¿Qué viene? Andá ahí. Ahí están los dos ahí, mirá. Hay dos ahí. No es Maldo. No es Maldonado, entonces. ¿Qué final con todo? ¿Qué final? ¡Oh!